muy buenos días. Estamos aquí con otro video. Hoy tenemos al niño que quiere trabajar. Lo vamos a tirar al otro lado. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a limpiar un poquito. La verdad, pues que bueno, doña Cici nos pidió de favor que quieres ponerlo a su venta de frutas. O dulces, vamos. No se lleva una gran casa, pongamos una champita. No, una champita pequeña. Solo se va a poner lo que es una mesa y una sombrilla. Dice que tiene una sombrilla. Y las ganas de vender. Sí, pues entonces ella va a probar a vender la fruta. Y según si le va bien, pues puede mejorarla, ¿va? Puede mejorarla, exactamente. Y si no, pues así va a pasar, aunque sea algo tiene que ir vendiendo. Lo único, como está viendo aquí, está el calor demasiado fuerte. Mucho polvo. Pero no sé cómo le va a hacer él ahí. Nosotros solo le vamos a tratar de ayudarlo y para que ella, pues... Sí, porque está diciendo que quiere trabajar, va, entonces... Sí. Se le va a componer esta cosa. Sale ahí una culebrita, amigo. No, amigo, no es mala idea. Bueno, mira, Domingo, fíjate que solo que no trajimos un pujaguante, vos. No trajimos nada, solo un machete para hacer dos, poner una tablita así y aplanar ahí, vamos. También se puede haber podido tirar, para que no se vea, ¿cómo se llama aquí, la caída? Se podría. Pues no hay tabla. ¿Qué tabla hay ahí? Ahí. Hay un montón ahí, vieja, mira. Estaría bien ir a traer una tabla para que vea aquí. Pero sí, ¿quién tendrá un pujaguante así? Medio sí, que le haga. Voy a ir a ver con aquella vez, no tiene un pujaguante por ahí que no lo esté gustando. A ver qué me dice. Sí, así como hicimos unas estaquitas ahí. Así ven que pero ya las estacas sembradas aquí para que le hagan tope, para ajá, que ya la tierra, la arena no se venga para acá. Estaría bien. Así es. Pero que, bueno, no sé. Pero saber si hay estacas. Bien, ahí, vamos a conseguir, anda a conseguir que unas dos estacas, amigo. Mae. Los machetes, esta, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, como pueden ver aquí, ya tiene la mesita ella, pero lo tiene muy enfrente, lo que es en el camino. Y en el camino aquí, pues, pasan los carros, sería bueno, pero lamentablemente que lo vamos a tener que hacer allá. Entonces, pues, ella ya tiene listo todas sus cositas. Solo quiere que se lo acomoden para ella poder vender. Entonces, ya se está trabajando. Vamos a poner una tabla ahí a modo de que... Si hayan tirado arena, quedó por eso. En buen punto va a quedar la... Casetilla, le digo. Bueno, va a ser un como... ¿Tipo casetilla de chiquitilla? Sí, pequeñita nomás, solo para vender más unos dulces, dice ella, y... Fruta, dijo, va. Si es de fruta va a estar bueno. Besita bella la vida. Sí, ya. Ya hasta le chupo. Ya te la hago. Trae de naranja, de vecina. Ahí de. Fíjate que si vende, va a vender fresco, yo creo que lo hace aquí vos, con este gran calor. Hasta nosotros. Hasta nosotros compramos. Bueno, entonces vamos a limpiar lo que es acá. Domingo, mira, volarle el machete, el que está allá, el monte que está hasta allá, mira. En lo que quedó van a poner la tabla ahí.
Ahí, dale. Zampalas estaca ahí. Ahí está, mira. Bueno, ahí está un Rolfo ya echando punta, ¿eh? Bueno, un Rolfo. Sí, es bueno para trabajar, ¿va? Trabajo en la vida mía. Trabajo en el campo. No cortar la punta, porque es muy largo. Ajá. Una venta. Vamos a poner una venta. Sí. De sandía, de fruta, de todo. Ah, ya casi va a ver. ¿Ya fue? Ah, está Minguito también echándole punta. Ahí estaba la lima, Mingo. Ahí estaba la lima. Solo esas dos estacas, creo. Bueno, desde la tabla. Ya estuvo. Ya. La tabla. No, tendría que ser una estaca en la orilla, el otro en el medio y el otro en la orilla. ¿Sí, no? ¿Será que no se quería esa tablita vos? ¿Ah? ¿La conseguiste esa tablita? ¿Se cansó? ¿Cansa de que está fuerte el sol? ¡Cansa! Él ya se cansó, le digo. Ya. Eso lo vamos a poner solo para enseñar. Ahí está, ¿ves? Solo para una demostración, pero será que está muy chiquitilla. Está verdad muy chiquitilla, ¿no? No. ¿Tiene punta, bro? Sí. ¿Tiene punta? Ahí quedó. Ahorita rellenarlo ahí de tierra. Ahí quedó. Quiere otra aquí, ve. Quiere otra tablita aquí, ve. Algo recto. Ah, sí. Bueno. Ahí quedó, ¿va? Uh-huh. Ah, vale, Minguito. No, quiero una, la otra tabla. La otra queda frío. No. No, ahí está. Ahí quedó. Ahí está, ve, ahí está quedando ya el puntito ya para donde vamos a poner la sombrilla. Solo que ahorita vamos a ir a traer unos palos porque se va a hacer una galerita, ¿va? De nylon, porque como no. Bueno, vamos a quitar estos dos horcones porque la verdad que los vamos a ocupar. Vamos a ocupar que allá está trabajando Don Rodolfo y Mingo. Entonces vamos a poner una galera. ¿Ah? Sí, menialo. Menialo ya. No sale. Está bien duro. ¿Y aquel? No. Vaya a sacarlo. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo, niño. Usted tiene fuerza. ¡Ah, su mecha! ¡Mira, mira, mira! ¡Ala! ¿Qué pasó? Te cayó encima el palo. ¡Ay, Dios mío! ¡Metí la mano en las espinas! Tené cuidado que te vas a golpear. Mingo, mira, le cayó el palo encima al niño. A ver, uy, tenés cuidado, niño, ya viste, mira, un ratito te vas a hacer lata, ¿no? Aquí sí está duro, niño. Está más duro. Uh-huh. Vamos a intentar ese otro, ¿no? Vamos a quitarlo. ¿Por
Porque, ¿sabes cuántos van a necesitar ahí? Unos 4, digo yo. Vayan a 3 con este. Y este. Echale agua. No, ahí le pide un guacal a doña, ¿cómo se llama? Voy a estar así. ¿Qué? Es que tiene que echar agua para aguadar el terreno. No es puro barro, ¿y? ¿No sale? ¿Qué hora? Tengo que... Ah, sí, aquí tiene la pala, como para la pala sí va. Sí va. Lo sacamos rápido. ¿Cuál? Señora, agua. Bien, ¿ya hay agua bien? ¿Hay agua? ¿Ni qué es la pesita? No, hombre, allá está el agua, tiene el agua la señora. ¿Sí va a rebañar? No, pero voy a pedirles un guacal. Está duro ahí. Con agua eso se cae. Pues sí, con agua. No, hombre, por eso hubiera sido pedir un guacal. Bueno, nosotros vamos a despedir ya este video. Espero que dejen su like, ¿verdad, amigos? Bendiciones y bye bye.